anuncio del presidente. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, Sandri. Bueno, un sí. Anuncio muy interesante. Un anuncio que, en definitiva, es el logro de dejar atrás una gestión de los medicamentos para el PAMI que hasta ahora se hacía vía negociación con las cámaras empresarias. Esto es, las cámaras que agrupan a los distintos laboratorios, los extranjeros y los de industria nacional, se sentaban a negociar con el gobierno. Eso recaía siempre en jefatura de gabinete y ha traído cola, ¿no? Esta negociación muchas veces por ser ríspida y no generar en lo inmediato una rebaja para el PAMI. ¿Qué pasó este año? Bueno, el PAMI dice ahora el gobierno que va a gastar menos en medicamentos porque logró sacar del medio de la negociación a las cámaras y se harán las negociaciones con cada laboratorio en particular. No habrá más negociaciones en bloque. De esta manera, el presidente hoy se expidió diciendo que va a ser un mercado más competitivo y en el orden también de lo que significa las cuentas para un PAMI que está tratando de mejorar sus cuentas y cada vez están un poco más ordenadas. Allí Sergio Cassinotti, que acompañó al presidente hoy, al titular del PAMI, dijo que se van a comprometer a que los medicamentos, así como al PAMI le van a costar menos, también le cuesten menos a los abuelos, al consumidor final. O sea, ¿van a bajar los medicamentos? Bueno, es el anuncio, ¿no? Es la promesa oficial, veremos en qué redunda. No se conocieron los porcentajes. Estos acuerdos cuando se hacen, recordemos el último, sin ir más lejos. ¿Cómo se hizo? Se hizo diciéndole a los laboratorios, ok, hasta febrero aumentaron, de ahora en más no se aumenta más y tienen que ir por detrás de la inflación con los aumentos. Claro. Ese había sido la última negociación que, recordemos, tardó como 2 o 3 meses porque en diciembre tuvieron que barajar y dar de nuevo. Había sido exhausta y para nada competitiva para el PAMI, ¿no? Que en definitiva, siempre tiene que desembolsar más y más aumentos. Ahora lo que se busca es quitar a las cámaras, hacer negociaciones individuales con los laboratorios y detrás de esta iniciativa, dicen desde el gobierno, llegarán rebajas o por lo menos no tantos aumentos para los medicamentos. Negociaciones individuales, de todas maneras hay que decir que los medicamentos están dentro de la bolsa de consumo que más ha aumentado, productos que están ligados muchas veces las drogas al dólar y por lo tanto han sufrido aumentos de más del 100% algunas drogas en lo que va del año, así que es un tema a seguir. Y por otro lado, lo que tenemos para contar de los jubilados es que los gremios estaban pidiendo, para no ir al paro también, que haya un bono compensatorio de fin de año. Y Sandri, esto el gobierno no lo evalúa como una posibilidad, así que lo que se compensa por un lado, por el lado del bolsillo y con los medicamentos, no será un premio como bono a fin de año para mejorar el consumo de los más vulnerables, que son los jubilados. Gracias.